con el ánimo de discutir, refrendar o dar a conocer puntos de vista sobre temas relacionados con la gestión en torno al río La Vieja, el Consejo Municipal ha convocado a la realización de un cabildo abierto este viernes 31 de mayo en el Coliseo de la Isleta. La corporación, junto con las promotoras de la iniciativa Yamilet Cárdenas y Erika Juliana Orozco, están convocando a toda la comunidad, gremios, grupos asociativos y juntas comunales para que inscriban sus propuestas en la oficina del Consejo Municipal, para lo cual tienen plazo hasta hoy martes 28 de mayo. Ellos nos quieren hablar de el río La Vieja, nos quieren hablar de seguridad ciudadana y también están buscando esa parte de infraestructura. ¿Qué va a hacer el municipio? ¿Qué va a hacer empresas municipales? ¿Qué va a hacer CBC? Por eso el cabildo abierto quedó programado para el viernes al 31 de mayo a las 5 de la tarde en el Coliseo de La Isleta. El cabildo abierto es una instancia de consulta popular y tradición histórica, que en este caso tiene como objetivo informar a la ciudadanía acerca del plan de desarrollo municipal y lo actuado en beneficio de nuestro río tutelar. Para su convocatoria se debió cumplir con algunos requisitos, entre ellos la recolección de un número suficiente de firmas. Para realizar el cabildo abierto, ¿qué se pide? Se solicita que debe ser el 5% del total de personas aptas para votar en Cartago. En Cartago actualmente están inscritas 113.355 personas. El 5% nos pedía un total de firmas de 667 firmas. Igual nosotros nos avalaron, el Consejo Nacional Electoral nos avalaron 756 firmas. Entonces ya por estas firmas que nos avalaron pudimos continuar con el proceso del cabildo abierto. Este mecanismo, que comenzó como parte de las actividades académicas de las estudiantes de Contaduría Pública de Univalle Cartago, se convirtió en una oportunidad para promover el respeto, cuidado y conservación de la principal fuente de agua de la ciudad. Como ciudadanos nosotros tengamos ese sentido de pertenencia para luchar por lo nuestro, para cuidar y para incentivar y motivar a las personas que aprovechen. O sea, la invitación es que se inscriban, que nos acompañen este próximo 31 de mayo en el Coliseo de la Isleta a partir de las 4 de la tarde, y las personas que estén interesadas o que quieran tratar temas acorde a los ejes enmarcados pues dentro del cabildo, que es el ambiental, es el de infraestructura y el de seguridad, los invitamos para que se inscriban. En el consejo municipal deben de llevar un resumen del tema que van a tratar y las preguntas que quieren de pronto solucionar, que estén inquietos referente a toda la parte cómo se maneja los recursos, cómo se puede manejar y todo lo que ha podido desarrollar la administración.